Desde hoy rige el nuevo precio del galón de la gasolina Super a $2.98, como lo dispuso el gobierno nacional. En Quito, la medida genera criterios en contra, también a favor, frente al alza del costo. Además, hay expectativa que a futuro se dé la revisión de los subsidios de los otros combustibles. Pagar $2.98 por la gasolina Super para quienes utilizan ese combustible habitualmente, que ya no cuenta con subsidio, hoy es una forma de colaborar con la economía del país. Tenemos que todos asumir el rol de poner nuestro grano de arena, no podemos seguir con este subsidio. Y el precio tiene que ser cercano a la realidad. Todos tenemos que ajustarnos y creo que está bien. Yo la verdad creo que es una decisión que era necesaria para cubrir tanto desfase de deuda externa y tanto desfase de tanta corrupción que hubo en el gobierno anterior. Con la medida, el gobierno aspira a ahorrar cerca de $120 millones, que era el monto que representaba al Estado mantener su subsidio. Según las autoridades, quienes consumen súper son clases pudientes con vehículos de alta gama. Pero en las gasolineras, gente de clase media con vehículos comerciales cuestiona aquello. Poner súper ahorra el motor, limpia más los inyectores, nos ahorra mucho los mantenimientos. Parece que eso a ellos no les... No era un lujo. No era un lujo, ni no es un lujo. No estaba bien meditado. Deberían haber analizado bien. Esto repercute a toda la ciudadanía. Y una vez que este subsidio fue eliminado, en la población hay inquietud por saber si más adelante pasará lo mismo con los otros combustibles. Sí, eso es obvio, eso es solo una. Es en lo posterior que van a subir eso, eso es obvio, ¿no? Otro incremento más que va al bolsillo de uno. Con la mesa de diálogo, pues ojalá se llegue a un acuerdo, como le digo, bueno, que la gente entienda más que nada que es una medida necesaria. Lamentablemente sí afecta. Además, restará ver cuál es el resultado de la decisión actual, puesto que los despachadores señalan haber notado en las primeras horas de venta de la Super a mayor costo un cambio de preferencia entre los consumidores. Más antes llevaba más súper, por lo que costaba menos. Ahora ya cuesta, como ya cuesta a 2,96, entonces ahora, 2,98, perdón, la mayoría ya va por el extra, o sea, va a lo económico. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.